4. Todavía nadie toma la manija del partido. A toda la pelota, Figueredo que va colocando cortito al volante Fabricio Díaz. Distribuye bien el juego. La pelota volcada baja, lesión de Gonzalo Pérez. Pérez para Viera. Mira, coloca Fabricio Díaz. Pero marca el argentino Fernández. Le toca la cadera. Aguanta bien la pelota Fernández. Fernández para Armando Méndez. Se viene Nacional. Atropella Armando Méndez. 0-0. Armando Méndez tiró. Rebotó la pelota. Insiste Armando Méndez. Hace de cortina como cortina. Cortinuja García. Lo lleva puesto a Teresa. Llegó bien. Primero a la pelota el velocista Teresa. Quiere escapó otra vez, se escapó de García, metió centro, la toca muchacho Liverpool, y después Viera, de cabeza roja, el agua, el que va a tomar Nacional. En Copa cumplimos 39 años y lo festejamos contigo, solo por este mes, 100.000 pisos, con una tasa del 29%, solicitalo desde la WIBAP o el WhatsApp 098 13 59 50. ¡Agua el peinó Vergesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge! ¡Vergesio ruge! ¡Descuidado! Entre Emiliano García y Gonzalo Pérez. Peinó hacia atrás la pelota Vergesio. La jugada fue de un throwing y un owl. Levanta la pelota de forma precisa con sus dos manos Almeida. Sorpresa tremenda en el fondo liverpoolense. Le dejaron el hueco de espaldas al arco. Peinó la pelota Vergesio. La pelota no caía nunca. Lentileni no llegaba nunca. Abrió el score Nacional con gol del capitán. ¡Ruge Vergesio, ruge! Bueno, un gol increíble. Le hacen un gol de lateral a Liverpool. Este es un gol infantil. Estaba de espaldas al arco Vergesio todavía. No lo anticipa nadie. Cabecea más alto que todos. Lentinelli queda a mitad de camino. Muy mal parado Liverpool. Sorpresa para la gente de Liverpool, que no estaba atento a la jugada. La aprovecha Nacional con el lateral, el cabezazo Vergesio. Consigue la apertura tempraneramente. Salió más motivado Nacional, más ofensivo. Liverpool tenía problemas para progresar. Gana bien Nacional. Ojo que se viene Vergesio. Coloca a Teresa. A Vergesio va por el segundo. Entre Botija Ramírez tiró. Había infracción anterior. Casi anota el equipo Nacional. El segundo gol después de un minuto. Y anotado el gol por parte de Vergesio. Tiro libre que va a tomar Liverpool. Cerramos el tanto polaco. Habita, pasemos la vida más fácil. Te esperamos. Se las ha ingeniado bastante Martín Rodríguez para que las salidas sean pausadas, lentas, ya del primer tiempo Nacional. Qué bien que baja la pelota del Perito Rodríguez. Levanta la pelota, atención de Leandro Fernández. Atropella a Fernández, mira qué globo. Lanza pelota a Botija Ramírez, cómo la baja. Metió centro, segundo palo. Va a Vergesio, va al marcador. Corre 3-3, levanta centro. Pelota de segundo palo. Y va Leandro Ramírez. Y va Nacional, Ramírez levantó centro a Vergesio. De buena saga, tiró 3. ¡Gol! Nacional, de tres dedos, de derecha, Triza, allá clavó la pelota, en forma inexorable, en la base, el vertical izquierdo, puños que se cierran, brazos que se agitan, allá, tremolar de banderas, pañuelos blancos que aparecen, Nacional 2, gol de Triza, el primero fue de Vergesio, otro descuido en el fondo del liverpoolense, Nacional 2, Liverpool 0, Teresa, el mérito a la perseverancia, el mérito al don de ubicuidad. Nacional 2, Liverpool 0, la tabla está quemando, recontra quemando Foliati. Virtudes y errores, pero ahí está el aprovechamiento, qué buena jugada. Teresa participa dos veces, pasan la pelota dos veces frente a la defensa de Liverpool. Nadie atina nada, ni Lentinelli. La pelota cae del otro lado, viene otra vez a la derecha y Teresa la mete adentro ante la quietud, la pasividad y el mirar de la defensa de Liverpool. Liverpool se hace cerrar prácticamente el partido en el inicio del segundo tiempo. Todo lo que había hecho en la primera etapa se le derrumba, se le cae en tres minutos. Apareció Teresa, aumentó Nacional la ventaja y la estira a esta altura. Habita, pasemos la vida más fácil. La pelota de acá, bordeamos los 12 minutos. Corner que va a tomar Liverpool. Al golpe de cabeza el espigado se aire Emiliano García. A Emiliano García lo van buscando por parte del futbolista a la borda. La pelota cortita al primer palo. Esférico que ayuda para Pinto. Siete que levanta centro. ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol de Liverpool! ¡Descuenta Martínez! Cuando transcurren 12 minutos, pero no se partió rápidamente por parte de Lehmann a la mitad de la cancha. Algo raro pasó, pero para mí es gol. Es gol.
descontó Martínez, el Leyman no picó rápidamente, curiosamente, hacia la mitad de la cancha. Y allá va apuntando algo Jimmy Álvarez. Descontó Federico Martínez. ¡Qué partidazo! Claro, cuando Nacional estaba a punto de cerrarlo definitivamente. Por eso te decía, lo tiene medio cerrado. Aparece esta posición en el tiro de esquina. Aparece el hombre de Liverpool, el goleador, para poner el partido 1-2. Se pone a tiro de vuelta. Alto voltaje. Ida y vuelta. Más que agradable. Lo mejor del clausura. Sí, yo creo que sí. De lo que vimos hasta ahora, por lo menos, lo mejor del clausura. ¡Qué lindo partido sale Mermeder! Habita, pasemos la vida más fácil. Hoy y la noche para crecer. El VAR lo tiene. A tomar pelota Martínez, que está jugando todo lo que puede. Ya hizo toda la variante Liverpool. Iba Martínez por la punta derecha, enganchó, coloca al medio, peligro, tiraron. Fernández, el portero otra vez. El portero Martín Rodríguez. Estaba el empate de Sebastián Fernández. Impresionante. De los tiros complicados, con veneno, con rosca, que van abajo. Enorme figura Martínez. Rodríguez Nacional, gran figura en el Liverpool. La pelota abierta para Breno Campo. Nos han regalado un partidazo, han metido toneladas, pelota por bajo, pescó Cantera, tiró, pegó en el palo, entra Leandro Fernández, la saca Rodríguez, primero el palo, después la punteó el cuerpo en Tosero Rodríguez, y no baja los brazos Liverpool, la pelota para Chacón, Chacón para Martínez, Martínez para Figueo, qué final, qué partido, viene el centro, segundo palo, cabecera al medio, está, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! Empató Sebastián Fernández, que no festeja el gol. Fernández en la línea, cacheteó la pelota, no lo festeja. Nacional ganaba 2-0. Empata Liverpool, partidazo y pico. Los goleros impresionantes. Destello de categoría de Sebastián Fernández. Cacheteó la pelota, no las podía atajar todas. Martín Rodríguez, no es un hombre de acero inoxidable. Entraron y logró colocar la pelota violentamente a Sebastián Fernández. Casi en la goal line. Empató Liverpool, están 2-2. El momento más crítico de Liverpool, cuando Nacional había tenido 3 o 4 oportunidades de liquidar el partido y no lo logró porque Lentinelli y la fortuna lo ayudaron. Aparece Seba Fernández arriba para no festejar el gol. Pero qué gol, cómo llega este gol. Empata Liverpool, todo esfuerzo, todo entrega, frente a un equipo que era superior en lo físico y en lo futbolístico en los últimos minutos. Pero no dio nada por perdido el equipo de Baba. Llega el empate, nos queda un emotivo cierre todavía, algunos minutos para disfrutar del partido. Las tablas antes del cierre, cuando hay offside. Las tablas, por favor, hay offside. Allá del futbolista número 10. Ay, Osa, bien exhibido por parte, bien cobrado. Tiro libre, que va a estar Nacional. Cerramos el gol primero, dale. Habita, pasemos la vida más fácil. Adelante la tabla, informa. Para crecer. Informa, Supermatch. Ahora podéis apostar durante...